Vimos con tristeza a los uruguayos como una tarde de domingo, una fiesta histórica del fútbol uruguayo, que es un clásico, se viera empañada por el accionar de 500 personas y por la falta de asumir responsabilidades y competencias de los órganos que tienen que asumir. En primer lugar, el Ministerio del Interior, que lamentablemente demostró una vez más una ineficacia asombrosa a la hora de no poder contener y no poder preparar esta fiesta. Un espectáculo que además sabíamos que había ciertas complejidades, se podía haber actuado con cierta antelación y con cierta prudencia. Lamentablemente las autoridades del Ministerio del Interior están diciéndonos con estas consecuencias que no están siendo competentes como para poder manejar estas situaciones. Eso nos da un poco de tristeza. Los dirigentes del fútbol también tienen su responsabilidad. Y en definitiva creo que aquí todos tenemos una cuota aparte, ¿no? Es una sociedad que ha perdido valores y que realmente siente temor y está siendo dominada por unos poquitos, ¿no? Violentos. Yo creo que tenemos que hacer una fuerte reflexión sobre todo lo que pasó y me parece que tendríamos que poner en los lugares donde hay gente que tiene que tener responsabilidad y competencia en materia de seguridad, a gente que sea capaz de asumir las responsabilidades y que se sienta capaz de darnos seguridad a los uruguayos.